ya entré antes de tiempo, pero yo todo hago antes de tiempo. ¿Cómo va? De blanco viniste. Vení, vení, amor de mi vida. Estefanía Berardi, un aplauso para ella. Diosa. Esto, ¿vos pensás que son auriculares? Sí. Ah, no, mi amor. Es para tener un poquitito la señora grande, que tiene calor. Esto es un ventilador. Ventiladores. Para, mira, cuando te maquillás, para cuando tenés un maquillador o alguna compañera que tiene calor. O sufrir el calor así, en la y tiene calle. Tres velocidades. Cuando andaba en subte me venía re bien. O vas en el subte, tenés calor, te pones en la cara. Es así. Espectacular. Y estás divina. Bueno, el tema era para mostrar esta pavada, pero vos estás hermosa. Estás te dijeron de blanco y viniste de blanco. No como otros. Que no cumplieron con no la regla. No como otros. Más fuerte, háblame que no te escucho. Sí, a ver, no, a ver. No, eso es blanco. Tenés primero crema, es medio crema. Vamos a acusarlo. Primero, el fondo no es, eso no es blanco. ¿Cómo que no es blanco? No, eso es un color, no es cremita, blanco. Cremita, es cremita. Pero mi amor, parate al lado de la heladera, vas a ver que no es blanco. Es blanco. A ver, enfócamelo, enfócamelo. Es blanco, no es blanco, es manteca, ese color es manteca. Raro. Mira, voy a dejar acá mis ventiladores y voy a decirle a la gente, ¿cómo le va? Se va este año difícil. Nunca digan un año de M. No, porque uno lo tira al universo y vuelve el próximo peor. Un año difícil, un año con muchos problemas. Venimos de ya de 2 años de pandemia y cada uno tiene sus problemas propios. Han perdido personas que quieren, familiares que adoraban. Yo sé que es duro. Pero vamos a brindar por un año mejor, porque todo va a cambiar. Yo estoy... Ay, ¿sos capaz de mandarme, Maya? Que todo va a cambiar, ¿no? Yo tengo fe. Porque todo mi musicalizadora cambia. Es una genia. Te amo. Les mando un beso a la gente del control. Los quiero mucho, de verdad. Gracias por darme esta oportunidad de tener este programa en este canal que amo y esta Mañanísima, que son geniales. Hoy en Mañanísima, ¿quién está? ¿Quién puede estar? La One, Moria Kazán. Gracias a Maxi Cardassi, que hace todo. Me dice, ¿cómo no va a estar Moria? Y ayer, antes de dormirme, me mandaron un tweet, o no sé si fue un video. Tweet, o un Instagram que Moria pone cuando yo me estaba muriendo. Que fue eso a fines de enero. Yo me estaba muriendo por el COVID y Moria puso una cosa maravillosa. Me dijo que iba a noquear al virus, que la iba a pelear. Vamos, Leona, ella y Sofía Gala. Así que me puse a llorar y no me podía dormir, che, una emoción. Justo, y lo leí justo ayer, Moria. Ahora, en un ratito la vamos a tener en un Zoom, por supuesto, cuidando totalmente el protocolo. Y tenemos la mejor mesa, la mejor mesa de Nochebuena. ¡Wow! Y también son las chicas que hicieron la mesa de Wanda. Las ambientadoras de Wanda. Yeah. No la de los sanguchitos de miga, chicos, no se confundan. La de la casa. Estamos hablando de la Nochebuena, Navidad. Que lo mostramos ellas acá. Son, poneme cartel que quiero nombrarlas bien. Son, además de divinas que están ahí atrás, las quisiera sacar al aire. Son bellas. Van a estar después conmigo. Muy linda. Ambientadoras de mesas. Hastostor. Ella es Hastostor. Perfecto. Todo junto. Hastostor. Está saliendo. Porque mucha gente ahí está. Está saliendo. Oficial. Ahí está. Para poder comunicarse con ellas y pedirle, ven, hágame una mesa. Ellas armaron esta mesa en un segundo. Yo un lo que segundo. Tardo. Parece la mesa que de tardo, que el plato, que la ubicación, donde me apetece, dónde va la copa. Mostramos acá la mesa de Wanda, que quedó espectacular. La mesa de Nochebuena y Navidad. Claro, la mostramos, ¿te acordás el otro día? Hermosa. Y quedamos como medio impactados. Como y para los chicos era otra para mesa. Para los chicos también. Divino, vamos a hablar con ellas, que son unas diosas las dos. Están, una de ellas vino vestida de blanco. Diosa. Bueno, cumplió. ¿Por qué hay que recibir de blanco? Porque es pureza, esperanza. Bueno, los brasileros empezaron con eso, ¿no? Se meten al mar vestidos de blanco. Ojalá que en Brasil puedan disfrutar del mar a la noche como hacen tantos que despiden el año viejo y reciben el nuevo con mucha fuerza y con mucha energía positiva, que es lo que necesitamos todos los argentinos. Y vamos a luchar por eso. Como digo yo, siempre sean felices. Hay que ser felices, hay que trabajar para eso. Cocinamos soufflé de verdura. ¿Soufflé de verdura? ¿Por qué? Porque había un montón de verdura en la heladera. Dije, chicos, vamos a rayar todas las verduras. Lo que encontraron, rayaron. Para no tirar casi nada. Me lo rayan a Juliano y me queda rayado. Él ya está un poco rayado, pero si me lo rayan a Juliano. Cocinamos soufflé y postre. ¡Postre borracho! ¿Cómo es eso, Alan? No, no, pastelera, dulce de leche,
Oporto y nueces. ¿Qué es lo borracho? ¿Y vos cómo el oporto. ¿Qué es eso? Ese vino. ¿Qué es eso, el oporto? Es un vino dulce, vamos a decirte. Claro. Es un vino que usan mucho las monjas tomar. Yo quiero que hagamos entre todos. ¿Viste que el vino que se toma en la iglesia es como un oporto? Sí. Porque es dulzón. Claro. Carmen. Yo varias veces iba a comulgar y tomaba por la sangre y del cuerpo de Jesucristo. Y varias veces ella iba a tomar un vampiro. Yo comulgaba por el vinito. Iba a tomar el vino ella. Bueno, vamos a hacerlo con vino. Sí. ¿Hoy con Oporto o vino blanco? Oporto. Porque Carmen, si no tenés Oporto, mi amor, que sale caro o no conseguís, porque a veces no se consigue. Vino blanco. Vino blanco dulce. Yo claro. no le pongo vino oscuro tinto porque me lo pone muy negro. ¿Está bien? Sí, muy bien. Y yo lo quiero que sea blanquito. Que pero él le va a poner oscuro. Lo vamos a hacer individuales. Bueno, hay dos cosas, mirá, para que no pienses que yo estoy discriminando. Ahí está el bronceado, mirá, acá lo cortó. Está el bronceado de un lado, el blanquito del otro. Y compré las copas, porque van a ir en copas. Ah, individuales. Vamos a despedir el año hoy, porque mañana no estamos trabajando. Entonces todo lo hacemos hoy. Tenés que llamar al WhatsApp 11-6837-6129. Y es el juego que es un rompecabezas que es muy fácil. ¿Quién es? Sale. Ay, ya qué sé difícil quién es. Que está. Yo ya sé quién es por los dientes. A ver. Yo esta nena es una mujer. Ah, la quise mucho. La quiero mucho. Ya sé quién es. Ahí la saqué. Habla un poquito está difícil, más fuerte. No sé quién es. A ver, es la hija de una persona importantísima. De una de las personas más importantes del planeta, te diré. Tiene una hermana muy famosa. Tiene una hermana muy famosa. Una ella, madre muy famosa. Estuvo casada con un tipo muy famoso. ¿Jugaba de fútbol? Tiene un hijo con un jugador de fútbol. Tiene la ceja mal depilada. Tiene una hermana, a las dos las adoro. Y tiene una hermana que trabajó conmigo, ¿puede ser? Sí. Cuando era muy chiquita. Tiene una hermana actriz. Una hermana actriz. Por todos lados tiene gente famosa. Son las dos hermanas más famosas de la Argentina. Como las Kardashian. La madre. Las Kardashian. Bueno, son las La madre también fue campeona. Campeona y famosísima. Y también hace eventos maravillosos. Sí. Ya está, chicos. Ya está, chicos, llamen. Pongan, se van a ganar para ir al cine. Multiplex. Pero no me ponen, pónganme, quiero... Ahí está el WhatsApp, muy bien. Y también Veladerm, por favor, llamen. Y quiero también leer todos los mensajes. La gente me dice, yo te dejo mensajes. Bueno, le mando un beso a toda la gente. ¿Qué pasa? La noche buena. El fin de año solas. Solas, solos. Yo voy a estar sola con mi perrito. Voy a hacer un vivo. Ahora lo vamos a hablar con Steffi. Un vivo a las 10 de la noche, del 31. Y 12 y cuarto, 12 y 20, otro vivo. Para que después que brindaron, podemos charlar un poquitito. Ya salió en todos lados, ¿viste? ¿Eh? La extraña manera de Carmen Barbieri. Extraña, de... Sí, así ponía, titulaba. ¿Por qué nadie lo hizo, capaz? ¿Alguna vez hiciste un vivo? Hice algunos, pero privado con amigos. Pueden entrar cuatro, ¿no? Llamada, entonces, para no, charlar, no, vivo. Sí. Ah, vivo hice vivo. Vivo. Sí. Me cambié 18 pelucas una vez, era un vivo. Okay. Sí, teníamos como 2.000 personas. Por eso ya sabes usar esa opción de ir. Sí, más o menos. Me estaba enseñando Alan ayer. Ayer hicimos uno. Hicimos un vivo bárbaro. Para practicar. Sí, porque con el remis que nos llevaba al otro estudio de 8 escalones, hicimos un vivo ya adelantando que, y tengo que saber hacerlo bien porque voy a estar sola. Sí. Ustedes también van a estar solos, vos y Camilo. Vamos a estar solos. ¿Por qué no pasan juntos? No, porque... ¿Vos querés estar sola? Porque no nos podemos ni ver. ¿Cómo está Buenos Aires hoy el tiempo? ¡Uy, qué calor hoy! A ver, ¿ves qué lindo esta imagen? Te escucho muy lejano. Retiro. ¿Qué es ese? Ah, retiro. 30 grados en este momento, 34, 30.4. Qué lindo si tendríamos ese río y nos podríamos meter, ¿no? Cambiaría la ciudad. Qué calorcete. ¿Vamos a llegar a 36, Euge? Sí, ¿no? 36. Ayer estaba insoportable. Ayer lo hizo pico. ¿Tenés Mar del Plata? Poné Mar del Plata. ¿Qué es de ella? Mar del Plata. Me largo a Mar del Plata. Para vos, así. Mar del Plata no hace tanto calor, ¿no? ¿Dónde está Mar del Plata? Entreno en caminata. 27. ¿Sabés que estuvo feo? Hoy dan tiempo feo y ayer también estuvo feo. Mis amigas me dijeron, no pudimos ir a la playa, pero mañana vamos a ir. Pero lindo, ¿vos vas a Mar del Plata? Me voy de acá, me subo al auto y me voy. Muy bien. Sí. Sola. ¿Te vas sola? Me voy sola. Pero todos están solos. ¿Qué pasa? Hagamos un sol así solo. No, claro. Y apagamos la luz. Salada. Bueno, chicos, ahora sí. Me voy a la mesa siniestra. ¿Con qué? No sé noticias.
Y hoy es bien fuerte esa noticia. Mucha alegría, quiero despedir el año con mucha alegría. Con los Legos. Ay, amo los Legos. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo robaba los Legos para mi hijo también? Oh. Las cajas, ponía en una caja, ponía tres cajas de Legos. Sí, yo cuento la verdad, yo robé en una época. En una época que estaba pasando mal y robé por mi hijo. Hice mal. ¿Tendría que necesidad. Ir a cada supermercado a devolver los Legos? Sí. No, ya está. Ya okay. ¿Hay que pagarlos? Con lo que afanan los políticos. No. 440 horas, hice ya. ¿Tengo que hacer otras 440 horas? Carmen, con lo que afanan los políticos, dan ese problema por un Lego. Bueno, yo, nada, tres Leguitos, nada. No. Bueno, no hay nada, no hay que robar. Eso está mal, pero bueno. Mi nene me pedía, yo no podía comprar, y cuando los robaba, me mandaba en cara cuando llegaba la caja. ¿Y los otros que están adentro? Yo pagaba uno, y los otros me decían, nosotros los robamos. Los robé. Me mandaba en cara. Siempre. ¿Qué pasa que tenemos mal humor hoy? Como te conozco, chiquito Juliano. Ay, ahora te voy a dar unos besos en la boca que te dejo, mira, te voy a desmayar. No se puede. Mira, por favor, para tomar mate, ¿qué tiene que ser? Playadito. La mejor yerba correntina ella, sí, de origen correntino. Le mando un beso a Nito, que se está recuperando genial, pero camina por las paredes como el hombre araña, porque está solo la extraña Cecilia Milone. Claro, es un embole, pero se tiene que curar, y se está curando, y la va a pasar pronto, porque tiene que volver al teatro. ¡Probó yerba! Playadito, es la mejor, no me da acidez, de verdad. No puede faltar a la hora de tomar mate. ¿Me estás haciendo un mate? Sí, pusiste azúcar, que sin que la vea ella. Ella está distraída y vos le pones azúcar. No, si no te ella sabe quién es, Estefanía Berardi. ¿Sabés que está muy famosa? Está muy famosa. Berardi. Recién me crucé con la amiga de Estefi. ¿Quién es la amiga? Con Laurita. Ah, pensé que era amiga. Recién la crucé en los camarines. ¿Tenés tantos problemas? Voy sumando problemas? Amigo, yo me hice que no pasó nada. Hola, hola, sí, Laurita. No ¿y ella qué hizo? ¿La que no pasó no, nada? No, no, también. No, no, vale, no. Si tiene problemas con ella, nosotros no tenemos nada. Es divina, nosotros lo dijimos, ¿eh? Nosotros no la vamos a tomar. No, pero ella se hace problema, no hay ningún problema. Ella se te contestó problema. Ayer, ¿eh? Ay, acá, mirá, están festejando las amigas. No, eso fue, claro, esto fue un evento en el Four Seasons. Entonces no estaban festejando las amigas. No, eso les pagaron para ir a todas. Es un evento pago. Claro. Está Mica, está Florvinia Fernández, y la otra que viste ahí es Camila Galante, que es la dueña de la marca, que sacó una marca de perfumes y que las contrató a ellas como influencer para promocionar la marca. Qué linda que está tu amiga. Estaba Pampita también, esto fue en el Four Seasons. Dice que les pagaron, obviamente. ¿A qué hora fue esto? Muy bien. ¿Ayer? A la tarde, no, ¿ayer? Fue el martes. El martes. El martes a la tarde. Pampita para estar en todos lados, sí, bueno, llegar. Pero es un qué trabajo. Mujer trabajadora, la admiro. Buena compañera, saluda a todo el mundo. La tuve que frenar porque le da un beso a todos los participantes. Hablo de 8 escalones, ¿no? Que está bien que salude. Yo le dije, mira, ya no des más besos. Caro, cuídate. Claro. Cuídate por vos, por tu familia, por los niños. Por la bebé. Por la beba, ¿viste? Pero porque es muy cariñosa y es muy, muy... Es divina, es una gran compañera. No estoy diciendo que Nicole no sea. Son distintas. Sí, sí, Nicole sí. Es más tranquila, te saluda también, es muy cariñosa. Pero ella es efusiva. ¿Se ella... queda Pampita en lugar de Nicole ahí? No, yo no sé. Bueno, hay que preguntarle a Guido. Después pero, vuelve Nicole. No, ¿eh? Después vuelve Nicole. Yo creo que sí. Ellos se tomaron unas vacaciones. Ellos, digo, Martín Lieberman también. Que nos ve toda la mañana. Te mando un beso, Martín Lieberman. Me vacuné. Ay, porque me pregunto, ¿te diste la tercera vacuna? Sí, me di la tercera vacuna. Bueno, un encuentro entre Flor Vigna y Laurita. Sí, ¿qué recordemos... sentimos? Fue tenso porque recordemos que, bueno, Laurita Fernández y Flor Vigna compartieron en combate. En ese momento las dos eran participantes. La verdad que no nos dábamos mucha bola porque cada uno estaba concentrado en su juego y hasta ahí éramos todos iguales. ¿Qué ver antes de empezar el juego? ¿No te da? Después, yo hablo con vos muchísimo antes de empezar el programa. Sí, por eso ahí estaba todo bien. El conflicto entre Flor Vigna y Laurita Fernández comienza cuando Laurita Fernández se pone en pareja con Nicolás Cabré. En ese momento Laurita conducía combate. Flor Vigna ya no estaba porque estaba en el Bailando. O iba muy poquito y Flor Vigna empieza a trabajar en una novela donde Nicolás Cabré hacía de pareja de ella en la ficción. Y ahí arrancaron los roces de una manera cuenta. Tremenda. A mí no me dan los números. ¿Qué números? Los números de, no sé, cuando ella conducía, al mismo tiempo salía con Cabré, no sé, los números no me dan. Sí, es sí, más, ella no soy tan mala con la fecha. Yo que... Recién empezaba su noviazgo, me acuerdo, porque Lau me contaba en ese momento, charlábamos estaba, mucho. Estaba soltera, se había soltera, separado de Fede. Sí, estaba sola. Y pero empieza... hacia, su última pareja había sido Fede. Había sido Fede, después estuvo sola y arrancó a conocer a Nico Cabré, que estaba reenganchada, metida. Sí, no, no, se enamoraron los muy dos. Enamorada. Yo no sé cómo están ahora, capaz que están bien. Sí, hasta en su momento, como que ella me dijo,
si soy mamá, me encantaría que sea Nico porque tengo una conexión tremenda. Uno habla de ideas a futuro, después de día que pase, bueno, no se dio. Bueno, y Flor viene a la vez, muy amiga mía en ese momento, nos juntábamos muchísimo. Ahora no tanto, pero en su momento cenábamos todas las semanas en casa. Flor Viña me contaba esta incomodidad, que lo ha contado en televisión, por eso repito palabras de ella que ya dijo, ¿sí?, que se sentía incómoda con Nicolás. Y Laurita Fernández, a ver, la pelea que todos conocimos, le molestaba que Flor, por ejemplo, postee fotos con Nico Cabré. Eran fotos de la novela, había fotos que eran posadas. Bueno, Laurita no le gustaba nada. En un momento le escribió como poniéndole los puntos y se pelearon en ese momento. ¿Por qué lo sabes esto? ¿Porque te lo contó Flor? Fue público, todos se hizo público. Yo lo sé en mucho detalle, no voy a ahondar en detalle porque hay fotos. No, porque cuando estás hablando, le molesta a ella que hable de su vida. ¿A quién? A Laura, me parece. A Laurita, me parece, porque por bueno, algo... Bueno, pero estoy hablando de algo que fue público, no es que estoy hablando de algo... Hay cosas íntimas que me ha contado que no las voy a contar. Yo no tengo códigos, no voy a repetir cosas íntimas que me ha contado de ese momento. Estoy contando algo que fue público y que las dos se refirieron al tema notas hablando de este conflicto. Lo estoy contando como muy por arriba, chicos. Es lo muy que bien, todos vos sabés que Moria te puso en un altar, ojo. Para que Moria destaque a alguien, porque Moria es, no con cualquiera... Es observadora con todo el mundo. Pero dijo la Berardi, ojo con la Berardi, que viene avanzando. Bueno, mi opinión personal, por lo que yo escuchaba, que Lau me comentaba en ese momento, yo estaba como en el medio, porque ellas se habían peleado y yo con Lau tenía muy buena onda. Flor era muy amiga mía, más que ahora que no nos podemos ver tanto. Me sentí que quedé medio en el medio, pero bueno, yo estaba en una época perfil bajo, no estaba acá, no hablé, no dije nada, como para no sumar ni restar de ningún lado, no quería generar más conflicto. Pero lo que sí fue público, que a Lau le molestaba, que subía fotos con Nico Cabré, me decían que yo cosa, subo. A ver, ella no quiere meterse en ningún problema, la cobertura, cosa mediática, porque ella no hace su carrera a base de eso. En su momento hicimos la cobertura de todo eso, sobre todo porque había estrenado una nueva ficción que no funcionó en Canal 13 con Nico Cabré y donde Flor Viña había tenido la posibilidad de ser un protagónico. Sí. Y las promociones por ahí... ¿Dijiste que no funcionó? No, funcionó la ficción esa. Ah, ¿no funcionó? ¿Te acordás que Tinelli se quejaba porque le dejaba muy bajo rating? ¿Y qué rating tenía más o menos? Y en ese momento tenía 7 puntos, 8 puntos, era muy bajo el rating. Bueno, subió el rating con la pelea. Me acuerdo que empezó a medir más después. Sí, de un tiempito, pero la levantaron, fue una novela que no duró nada. Bueno, ¿por qué canal? Por acá, por el 13. Por el 13. Mucha gente dice que los quilombos no dan rating, no venden entradas. Y en su momento se empezó a decir, como eran la pareja de la ficción, que por ahí tenían algo. Nico Cabré y Flor Viña. Y a Laurita le molestaba que se hicieran ese tipo de promociones y sobre todo Flor Viña con esa relación de ficción, pero como que quedaba ahí. Vamos a preguntar a Moria qué opina y de además, Laurita, qué opina de Berardi, qué opina de esto que se enoja Laurita porque uno dice otro. A ver qué opina Moria. Y además Laurita en su momento lo que contó fue, vos le pedías a mi novio... porque se grababa en Estudios Pampa, que es lejos. Vos le pedías a mi novio que te traigan el auto. ¿Por qué? Entonces eso también la había enojado. No se sabe toda esta intimidad. Bueno, yo te lo contaron ellos en su momento. Mirá, te lo voy a sí, lo habían contado ellos en su momento. Y después, el audio. Por otro lado, que recién estaba escuchando un audio con gente de prensa que había estado ahí en el evento este, me cuentan que claro, ellas estuvieron en el Four Seasons, adentro del evento, estuvieron evitándose casi todo el evento. Ah, no estuvieron Laurita juntas. Y Flor Viña no estuvieron juntas. Charlaban quiere decir que no está bien la relación. Tengo la palabra pero de que Flor. Después cuando la sacaron, cuando el de prensa la saca fuera para hacerse las fotos, quedaron sin querer al lado. Y ahí como que, bueno, estaban al principio un poco tensas y que después se aflojaron y como que empezaron a charlar Ella tiene la palabra. A ver, hablé con Flor Viña por este tema. Lo que te quería aclarar de eso, y acá sí voy a dar mi opinión y no me importa que nadie se enoje, es que... Diga. Esto que vos decís, como que... No, yo no lo digo, lo dijeron ellas en su momento. Esto que dijeron, no, de que Cabré que la llevarían... Flor le pedía que la lleven el auto. Sí. Él le daba a entender eso a Laura y generó un conflicto entre ellas cuando en realidad el tipo tiene que poner las cosas en su lugar y no hacerle sentir insegura a tu novia. Porque a mí mi novio no me vendría a contar si algo... O sea, soluciona a él y punto, no anda armando lío. Sí. Y Flor Viña en ese momento había pegado su primer protagónico, ella estaba de novia con Nico Quiato y la verdad es que le servía mostrarse junto a Nico porque tiene una retrayectoria como actor. Pero la pareja ficción. Y a ella le sumaba a mostrar que había pegado un laburo con Nico Cabré que estaba reposicionado como actor. Bueno, no siempre cuando haces una pareja de ficción. Sí. O una pareja de shows, salí con la pareja. Estoy en este momento con Ale Cupito, todo el mundo va a decir que yo estoy enamorada de ese muchacho. Pero Carmen, lo que pasa es que cuando, como corrían los rumores,
lo que sentía Laurita en ese momento. Esto es viejísimo, además. Lo que sentía Laurita en ese momento. El viejo lo tratamos es del diario. No, porque no quedaron bien las cosas y ahora se volvieron a encontrar. A la buena, esto no le está gustando nada. Lo que me dijo hablando. Flor. Porque es traer cosas del pasado. Claro. Lo que me dijo Flor es: Steffi, en verdad ya nos habíamos cruzado antes, no es que este fue el primer cruce. En Showmatch ya se habían cruzado y todo bien. Flor me dijo, en el evento estuvimos a full, no es que hubo lugar a tener una charla porque estábamos de acá para allá realizando la acción, fueron para laburar, pero claro de que mi se habían parte... cruzado Steffi antes, más bien, si las vemos en la tele todo el tiempo. No, pero te cuento lo que me dijo ella. Pero ya sé que se cruzaron. Estoy contando lo que Flor me dijo, no es que hoy tenemos a Moria, ¿ustedes saben lo que es la palabra de Moria? Que quiero preguntarle un montón de cosas, ¿qué quiere decir? No, esta es la parte más importante. Ay, bueno, que me dijo Flor que... No, te lo estoy diciendo a vos, te estoy repitiendo el audio que ella me mandó. Ella me dijo en este audio, yo no por Flor Viña nos peleamos siempre. Es verdad, tenés razón. Por Flor Viña. Que en un momento sí pudieron hablar, como que hubo un momentito muy chiquito, y me dijo, de mi parte, yo estaba súper disponible. La palabra me dijo esa disponible, como abierta, en referencia a que estaba abierta a hablar, y que ella sintió que Laurita estaba en la misma sintonía que ella, como también que todo bien, y abierta, si se daba la charla estaba todo bien, eso es lo que me dijo Flor. Sí, de hecho charlaron un poquito después. Bueno, vamos a ver un poquitito de Monumental, Moria, tenés, o un avance, tenemos a Moria, ¿o no? ¿Qué? A ver. ¿Cómo, no me conoces? No, ¿quién sos? Te vas, no te registro, ¿quién sos? ¿Vos vendés sombreros? Sí, pero te vas de aquí, ¿quién sos? Yo soy la única clienta. La única clienta, porque con esta crisis no entra nadie a comprar acá. El otro día entró Javier Portales y pensé que nos íbamos a salvar para todo el año, porque íbamos a vender un sombrero para esa cabezota. No encontramos tela para hacer ese sombrero, así que te vas, ¿quién sos? ¡Ay! Pero claro, mi vida, ¿cómo vas a encontrar tela para Javier Portales con esa cabeza si no tiene caspa, tiene pochoclo? Es impresionante, se va a lavar la cabeza a las cataratas del Iguazú. Y para cortarle el pelo necesita un peluquero, y dos, mejor dicho, y uno de ellos con walkie-talkie, que le va preguntando. Empiezo por la pasilla, me vuelvo loca. ¿Me entendés? Me hace furciar de los nervios. Pero te vas, ¿pero quién sos? Te vas de acá, ¿quién sos? No te registro. ¿Pero cómo que no me vas a vender nada? No te voy a vender nada, porque hace 15 años que estoy acá. Y mi patrón me tira sobres por abajo, porque lo vuelvo loco, porque no le voy a entrar a nadie acá. No vendo nada, lo enriquecí con eso, querida, así que te vas de acá. Te voy a dar una explicación. A ver qué. ¿Cómo se debe ser una buena vendedora? ¿Cómo? Para ser una buena vendedora, mira lo que tenés que hacer. Tenés que hacer. Chiri, chiri. Ay, no sé si me va a salir. A ver, chiri, ven, chiri. Vamos a hacer una cosa. Una, dos, tres. ¿Y ustedes quiénes son? No los registramos. Se van. Buenas tardes. ¿Quién son? ¡Tremendo, Carlos! ¡Qué bárbaro! ¿Qué sentís cuando volvés a ver esto? ¡Dios mío! Y la peluca me la prestó ella, me dice, no, usá la mía. La que usó yo, sí. Rita, ¿cómo se llamaba esta? Rita Turdero. Ella en este momento no era Rita Turdero. Era Moria. Yo estaba haciendo de Moria. Ah. ¿No ves que también no se notó? No, yo pensé que estabas haciendo de Rita Turdero. No, porque Rita Turdero la patada, matada, no se entendiste, y carnicero. Eso era otra cosa. Y además con otras pelucas de otros colores. Después se hice también de Rita Turdero y con Castiglione. Tengo una foto que la voy a traer que tengo una cintura hace chiquita, hace como 25 kilos. Y después hiciste de Moria con Cheruti. Sí, hice varias cosas. Con Cheruti hice como 1000 personajes, hice Celia Cruz, uno atrás del otro, Mercedes Sosa, atrás del otro, 16 cambios y nos dábamos tiempo uno del otro. Genial. Wow. Bueno, vamos a tener a Moria, así que vamos a preguntarle cosas. Sí, de todo. A ver qué opina. Opina de todo un poquito. Y qué suerte, es un lujo ¿y tenerla. ¿Cómo está ella con el amor? Año, ¿eh? ¿Se casó? También quiero preguntar. ¿Se casó o se casó, Moria? ¿Se había casado antes con otro señor? No, pero esa fue un blef, con un señor del arte. Del arte, claro, pero nunca tuvieron ni sexo, nada. ¿Quién te dijo? ¿Quién sabe? Ella tenía sexo con la mente. ¿Y ahora tiene sexo con la mente también? Me parece que ahora... Espera que te pregunto, vamos a la voy a tener a ella. En un ratito vamos a hablar con Moria. Queremos darle las gracias a nuestros amigos de Subon Alfajores que endulzan nuestras mañanas. Hoy variedades, sí, maicena, chocolate blanco. Encontrarlos en todos los supermercados de tu barrio o podés comunicarte directamente a la fábrica al 44626585 o al WhatsApp 11-4407-9800. Subon, tu alfajor. ¡Qué rico! A Plaza Mayor. Vos sabés que la gente que va a Plaza Mayor
son los pan dulces más tres colas famosos, de cuadra. Uno de los más ricos que tiene la Argentina. Y las cantidades de frutos secos. ¡Ay! Y hemos ya la hemos comido. Sí. La otra vez que después en Navidad, de... en Nochebuena. Claro, lo comimos después del programa. Es decir, siempre adelantado. Siempre vamos un programa adelantado porque el día de la fiesta no trabajamos. Pero acá a la mañana no se trabaja. Fue nuestro Pampo. Yo le puse Pampo Juan. Juan. Hacer una nota porque la gente hace colas. Pero no porque sean más baratos, sino porque son uno de los más ricos. A ver, ¿podemos ver la nota? ¿Tenemos la nota ahí? Mirá lo que es la gente, mirá. Ahí está la cola. Bueno, es tremendo. Terrible. Terrible lo que es la cola. Y mirá lo que es el pan dulce. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en el estudio? Hoy vinimos hasta la esquina de Venezuela y San José. Restaurante Plaza Mayor. Los mejores pan dulces de Buenos Aires. Cuadras de cola para obtener su pan dulce para estas fiestas, para Navidad, para Año Nuevo, tres cuadras de cola y nosotros acá vamos a conocer y además lo vamos a probar. ¿Cuál es el secreto del pan dulce que vimos tres cuadras de cola prácticamente? No, el secreto creo que fue haber respetado la receta tradicional a hoy siempre la misma, no escatimarle porque hoy tenemos la suerte de vender más que antes, ¿no? ¿Qué tiene, si es que se puede contar, ¿no? El secreto de la casa? Sí, una vez que inventaron internet, ya está todo inventado, ¿no? Pero almendra, cayú, nuez, higo, cereza, fruta escurrida, pasas de uva y después todo lo que es harina, azúcar y manteca, que es también lo que le da la ternura a la masa, ¿no? Nosotros comenzamos más o menos en el 85 haciendo el pan dulce y en el 90 fue cuando así como que explotó, ¿no? Que ya empezaron las colas y bueno, y cada año siempre fueron más, ¿no? Acá estoy sentada a la mesa que sería nuestra mesa de fin de año. Claro. Están las chicas, que ya estamos hablando fuera de cámara, que nos conocemos en la casa de Flavio Mendoza. Sí, entraron dos rubias descomparantes, parecía que venían, ya habían bajado del avión de Miami, venían ellas divinas, no sabían que eran ustedes, Hashtag. Sí, Hashtag. Sí, aventadoras, por supuesto, de mesas, esta mesa la hicieron en 10 minutos, una mesa hermosa, de muy buen nivel. Y ustedes la llaman solamente para eventos, para poner mesas de cumpleaños, sí, en de realidad, bautismo. En realidad nosotros tenemos una empresa, fabricamos productos por mayor y también minoristas. ¿Ah, sí? Fabricamos muchos productos. ¿Qué productos? Todo lo que sea para hogar. ¿Significa muebles, que, iluminación? Esto yo me lo puedo quedar. Todos los productos que ves son nuestros. Claro, tenemos algunos productos. Yo, por ejemplo, las contrato, me ponen la mesa, yo me los puedo quedar, puedo pagarle a ustedes los platos y me quedarme con los platos. Claro, obvio. Depende, o sea, si querés hacer una ambientación para un evento puntual o si ya tenemos ciertos productos que están destinados a ambientaciones y otros que están destinados a que el cliente ya se quede definitivamente con... Pero ustedes traen la vajilla, no es que te decoran con lo que tengo en mi casa. No, no. Sino que ustedes traen toda la vajilla... Claro. Los productos son de ustedes. Los productos sí. No, nada de comida, solamente decoración. Vestir todo el lugar. Hacemos organización completa del evento. Sí, todo completo. O sea, ¿hace con mucho living que están completo. En esto? Sí, ella de toda la vida. Yo de toda la vida. Ya he grabado programas antes cuando existía. Movete. Utilísima. Ah, Utilísima. Sí, sí. Hace mil años. Una nena con Utilísima. Y sí, tenía la edad de Hass. Claro. Y ahora, cuando fueron a lo de Wanda, ¿y fue con comida o solo decoración? No, se ocupó en este caso otra organizadora de la parte de la comida. Sí, sí. Y los platos. Y nosotros ambientamos muchos sectores de la casa de Wanda. O sea, con muebles. ¿Cómo es con Wanda? Vajilla, ¿cómo es Wanda? Divina, divina, la verdad que es súper cálida. ¿Les dijo a ustedes o les dijo, quiero confió. De tal color? No, la verdad que divina. Ella tenía una idea de quizás tendencia rústica y nosotras creamos libremente. La verdad que muy atentos ellos como familia, nos atendieron re calidad. Divino, divino. ¿Se quedaron con todo o no? ¿O devolvieron los platos? ¿Cómo fue el arreglo? No, todo. En realidad, nosotras vamos a... Es un evento, entonces ambientamos todo. Y después, entonces ella fue muy accesible. Quiero decir, ella dejó que ustedes...
crearan. Sí, sí, porque la mesa de los niños era, estaba hermosa. Sí, espectacular. Esa hizo otra empresa. Estamos viendo, en esta oportunidad que trabajamos en equipo. Formamos y cuando un lindo fueron, equipo. Le armaron así, o sea, esto es para apoyar. Cuéntenos cómo es, porque dos plato platos, de sitio se llama copas, esto. ¿Cómo es? Claro. Está, mira, estamos mostrando. Esto se llama un plato de sitio. Tenemos el sitio del lugar. Entonces, empezás a armar con el plato de sitio y después viene. Tenés el plato principal, el plato el primer de entrada. Plato. La entrada. ¿Y qué? Sí. A ver, ¿qué más útil? Las servilletas de papel, las servilletas simil papel, las La verdad de... que hoy en día las de tela nos gustan muchísimo particularmente porque la textura también al tocarla te genera un poco más de calidez, ¿no? Sí, aparte ahora las de papel vienen con diseños muy lindos sí. hoy en día. Entonces, que me sale muy cara si yo tengo ganas, yo tengo no, aparte, a ver, ¿sabes? 15 invitados. Me sale muy cara que vos me hagas una ambientación en una mesa, muy caro es. En realidad depende. Es accesible, yo no estoy pidiendo que me digan el número. Depende por una cuestión de muchos factores. Que tiene que ver desde, nos fijamos mucho en los detalles y depende también, nos basamos principalmente en los colores o temática que quiera el cliente. El cliente, claro. Y sí, siempre ahí, respetamos lo que le gusta el Wanda, cliente. ¿Wanda qué pidió, por ejemplo? ¿Qué colores le pidió? Wanda pidió, o sea, todo rústico nos pasó. Ah, todo rústico. Sí, ¿rústico sí. qué sería? ¿Colores tierra? Esto es rústico, por ejemplo. Fibras naturales. Este camino es rústico. Nosotros sí, les pusimos nuestro estilo, mezclamos, mixeamos claro. un poco, viste, de lámparas con caireles, con rústico, quedó divino. Sí, que le armaron, le llevaron muebles. Sí. ¿Qué muebles le pusieron y en dónde? Cuéntanos un poco cómo y fue. Muebles de géneros de lino, mucho que es fibra naturales, almohadones, mantas. Hicimos un espacio al lado de la laguna, un camastro. Quedó divino. Quedó muy lindo. Y estaba divino con los hijitos. Mantas. Estaban los hijitos ahí. Sí. Se portaban bien. Sí, el espacio. Son un amor los chicos. Un amor. Sí, el espacio del fogonero divinos. También. Llevamos unos sillones. En tejidos en... Ese se vio que lo usaron el fogonero. Sí. Una sí. pregunta, ¿se tienen gente que atiendan? Por ejemplo, ustedes me decoran todo, pero también llevan gente que puedan atender las mesas. ¿Tienen claro, ese, si ese es el servicio? Evento completo, sí. Ay, sí, qué sí, bueno. Obviamente. Chicas, sí, es muy importante sí, sí, sí. A mí no me da más ganas de poner una mesa y que me levanten el plato. Tener unas personas que te atiendan. Claro, sí, sí. Claro, ¿no? Claro, y disfrutar de la noche buena o del fin de año, ¿no? Sí, por supuesto. Nos encargamos de hacer ambientaciones integrales. También organizamos eventos. Y por otro lado, como te comenté, vendemos productos. Y también ambientamos casas. Claro. Sí, hacemos también parte de arquitectura, decoración de locales. Gente conocida. Una fue Wanda. Díganme algunos nombres. Bueno, Flavio sí. Flavio sí. Flavio Mendoza, que es maravilloso la ambientación que le hicieron para su cumpleaños, que yo tuve. Ay, quedó maravilloso. Divina. Quedó sí. No linda. Este, el otro, del otro año, ¿no? Nicole Neumann. Nicole. Sí, ¿quién más? También. A ver. Pampita no. A Pampita todavía no. Tuvimos una oportunidad de un diálogo con ella. Le voy a decir hoy a la tarde... Que porque cuando cumplan años dice que va a tirar la casa por la ventana. Que la tire la casa con ustedes. Claro. Le voy a decir, vamos, a la papita. Vamos. Si hoy la veo a la tarde. Bueno, gracias. Ahora recientemente le hicimos ¿cómo? El bautismo a Belén. Belén que estuvo Moria también. Estuvo claro, en fue la madrina, Belén Francese. Belén Francese, qué claro, lindo. Claro, bueno, bárbaro. El bautismo. Claro, bueno, gracias por venir no, para comunicarse favor, con ustedes cómo hay que hacer. Desde nuestra cuenta de Instagram es Hasto Stores Oficial. Hasto sí. Store o Hasto Stores Oficial. Yo estaba leyendo acá, Hasto. Hasto doble Hasto, T. Hasto con doble T. O si no, desde el Instagram de ella, que es Elia Fratari, que se encarga de las habitaciones de. Ya la señora está notando. Y Instagram de bebés, contales. Claro, qué además divina. Tenemos una marca de productos de bebés y ay, niños, lindo, unas cunas divinas. Sí. Trabajan mucho, ¿eh? Exactamente. Tenemos ¿y funciona un polirrubro, negocio? Un polirrubro muy grande. Sí. ¿Funciona bien? Sí. Gracias a Dios que me alegro mucho, que porque sí. en pandemia. Sí, bravo, sí, ¿no? Sí. Bueno, en pandemia sí nos. Separa un poco. Estábamos en plena feria mayorista. Claro. Y sí, nos cortaron la feria. Así bueno, muchas claro. gracias, chicas, por no, esto, por esta mesa vos, tan Carmen, sagrada que es. Por favor, despedir que la disfrute. Este año difícil gracias. Y que venga un año mejor, ¿eh? Para todos, deseo, para todos. Bueno, para si quieres vender tus joyas, alhajas, relojes brillantes, joyería Richard Ricotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 17 mil pesos el gramo de oro, 18 quilates. Son los únicos que pagan tus alhajas por alhajas. Joyería Richardi está en la avenida Alvear, 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca brillantes,
brillantes y oro Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Estoy con mi ventilador acá porque tenemos el horno encendido y todo. Pero como íbamos, vamos a hacer un postre, pero yo dije, hagamos algo salado. Bueno, ¿cuántos huevos estás batiendo? 10 huevos. Eran chiquititos los huevos, por eso pusimos 10, ¿eh? Porque a veces se me cae la cucaracha y tengo un problema con la cucaracha. Bien, le voy a poner un poco de sal, director. Mirá, 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 ahí va. Ay, está un poco húmeda. Ahí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sal, 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 sal. Muy bien. Y voy a comentar, voy a condimentar, así que día hoy, un poquito. Ahora, antes de mezclar, lo que ya les voy a contar. Todo lo que te sobró de la heladera, una zanahoria, otra más grande, una cebolla grande, dos papas, berenjena, perejil, tomate, todo ahí. Todo ahí junto. Y va a ser mejor con esto. Muy bien. Lo vamos a unir todo, todo, todo. Ya tenemos una Pires que habías elegido, que está acá. Siga, siga uniendo, siga uniendo. Que esto es televisión. Muy bien. Estoy separando, por supuesto, el postre de los salados. Ahí está. Esto es aceite. Siga uniendo. Yo sé que no es fácil. Hacemos así. A ver si no quiero tampoco que esté tan aceitoso. ¿Cómo andan, chicos? ¿El rating cómo anduvo? A ver, ya te digo. Viste, bajó un poco el encendido en estos días, está un baja, poco más, ¿no? Bajo. Baja, ¿no? Bajan las fiestas, baja bastante. ¿Por qué bajan las fiestas el encendido? Sí, porque me parece que la gente está en otra, no está la gente está cocinando, tele. Está buscando la cosa, tratando de llevar a la mesa. Por ejemplo, mirá, Pasapalabra, que es un programa que hace siempre 7, 8 puntos, 6, 3. Sí. 100 argentinos dice lo mismo, que es un programa que hace arriba de 7 puntos, 4, 7. Sí. Telenoche 5, 9, es un programa de 9, 10 puntos. Telefe Noticias también, de 11 puntos, 7, 5. Ah, claro. Está bajo el rating. Los 8 escalones, por ejemplo, bajó un poquitito. Mirá, 9-6. Igual fue lo más visto de Canal 13. Ajá. Pero bajó 1 o 2 puntitos de lo que es el rating habitual. Es normal, claro. Lo que decíamos recién. La 1-5-18, 8-9, Masterchef también bajó. Una pregunta te voy a hacer, mira. No sé si me la vas a saber contestar. Pero, por ejemplo, el 31, que yo la paso sola, ¿la gente pone la tele? Porque es una gran compañía, ¿eh? Cuando estás a poner la tele. A mí me gusta ver cómo reciben el Año Nuevo en varios países del mundo, que son distintos horarios. ¿No es cierto que es bárbaro? Seguramente. Mucha gente hace eso, ¿eh? Que si está solita, la tele es una gran compañía. Yo amo la tele. Seguramente no porque crezca hago tele, el cable. Amo la tele. Seguramente crezca el encendido del cable. A ver si tengo sí, la planilla. Sí, porque hace la transmisión eso. Del evento de fin de año. No es que hablan de otra cosa. Ese tipo de canales, si los ponen y miden un montón, se sabe que el rating sube. A ver si tengo el rating. Que hacen la cuenta regresiva. Capaz que lo tenés, capaz que lo tenés. Si no, búscalo. Y también de este 31 quiero saberlo, porque nosotros volvemos el lunes 3, ¿no es cierto? Sí. El 3. Bueno, el lunes 3 yo quiero que me digan bien. ¿Cuánto midió a ver el cómo mide. Dale, por no, ejemplo. No tengo la del viernes. Claro, no, ¿y qué es lo que mide más? ¿Qué programa? ¿Qué canal midió más? Bueno, ahora ya está todo mezcladito está ahí. Todo muy bien, se pone ahí. Eso sin miedo. Sin miedo. Eso sí, necesito que lo aplastes un poquitito. ¿Entendés? Para que quede bien uniforme y se pueda cortar como pastel. Todo un montón de verdura, pero puede ser todo lo que te sobró. Todo crudito está, ¿eh? Nada, nada lo hace así ahora. Hace así. Muy bien. Gracias por existir. No. Bueno, ahora te digo, Dharma. Le presentamos a Dharma en sus 3 variedades, salvado, lacteado y multisemillas de chía, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Son quinta generación de panaderos utilizando las mejores materias primas, panes Dharma. Los encontrás en todos los supermercados de tu barrio. Dharma, las maestras, las maestras del pan, por supuesto. Y también hicieron pan dulce. El pan dulce tiene nombre, Dharma, pan dulce, Dharma. Mira qué rico los sanguchitos. Qué bueno. Que, yo, cómo los quiero. ¿Cómo me cuidan? Desde el control, que se me ve el cable. Gracias, mameta. Me prendiste el ventilador. Más. Mira, ¿te da un poquito? Mucho frío, Carmen. Sí, mucho me dio frío. Mucho frío. Larga mucho, frío, mucho eso, frío. Bueno, vaya, vaya al horno, vaya al horno. ¿Qué horno de cuánto? Un horno de 150. Un horno de 150, muy bien. Y lo vamos a dejar que se haga, que se haga, que se haga, que se dore, ¿eh? No le puse queso, nada. Bien vegetariano es eso. Muy no bien. Vegano, porque hay huevo. Hay huevo. Pero si no, hay que ponerle... Chía, ¿viste? La chía se deja en un bowl con agua que se haga gelatina, creo que un día, fuera de la heladera. Y después, en vez de poner huevo, lo unís toda la verdura con eso y eso ya es vegano. Te presento Romil, más de 200 productos de limpieza con calidad de exportación, uso en el hogar. Romil es un trabajo 100% argentino apostando al país, una familia que apuesta al país. Por eso, más unidos que nunca, no busques soluciones mágicas, busca Romil, mirá.
Genio, ¿qué hacemos ahora? No busques soluciones mágicas. Encontrá toda la gama de productos de limpieza para el hogar en Romil. Calidad en productos de limpieza. Moria, en un ratito ya está, ¿eh? Ya está. Cuando vos le decís a tal hora, ella está impecable. Soy Moria, que a todo el mundo me llamará. ¡La Juan! Moria, yo soy Moria Kazan, pero al mundo a mí me conoce. ¿Quién hizo esta música? Jaymon. Muy bien, Jaymon. Vamos a un corte en un ratito con Moria Kazan, hablando con la Juan. Ya volvemos. Programísimo, programón de lujo, porque está la Juan con nosotros. Gracias, Mo. Hola, Mo. Moria, yo soy Moria Kazan. Ya. La gran música que te recibimos con esta música. Me la mandó Maxi Carrasi, dice Maxi, ponele la Juan, la Juan. Jay Mamón hizo esta maravilla para Escandalosa. Como la Juan. Ay, ¿cómo va? Diosa maquillada, mirá, arreglada tan temprano. Gracias. Bueno, voy a decir una cosa que nunca hago, pero que lo hizo por vos. Cada vez que yo vengo del 9, que termino a las 0 horas, termino el día de hoy, claro. Lo primero que hago que es limpiarme la cara, ir al baño, ducharme o meterme en la pileta, sacarme la tele del día. Claro. Ayer digo, mira, como tengo que levantarme a la mañana y no tengo que estar con anteojos, me saco el make-up y me dejo el ojito hecho con dos rayitas, porque si yo no me dejo el ojo hecho con dos rayitas, no se me ven, soy una vietnamita. Y eso normal. Que tenés ojos verdes, se te tienen que ver. ¿Ojos verdes? Ay, ojos verdes. Y bueno, así que me dejé la rayita hecha y digo, bueno, me le pongo un par de pestañitas y todo, y así más o menos sale de mi cara que se me ve, porque si no se me ve la jeta. Hermosa. Bueno, gracias, mi amor. Tan temprano, yo sé que te levantás más tarde, porque te acostás un poquito más tarde. Bueno, tu trabajo, ¿no? Estoy durmiendo más porque, ¿sabes desde cuándo duermo más? ¿Desde cuándo? Desde que empecé a no tener responsabilidad en la pandemia. En la pandemia empecé a dormir como cuando era chica, que cuando era chica dormía menos porque me tenía que levantar para ir al colegio, claro. Y todo, pero los domingos y todo, o sea, dormí como, no sé, empecé a dormir 8, 10, 12 horas. Uy, qué ¿sabes bueno. desde cuándo no dormía eso? Desde que la tuve a Sofía. Mira vos. Porque yo... Mira. Yo la tuve a Sofía y para que no me la criara la niñera, me levantaba a la noche, suponte, y la veía la nena con la niñera, y me levantaba no a la noche, pero 8:30 de la mañana, 9, que voy a hacer pipí, y la veía que estaba en el cochecito con la chica que la cuidaba, dije, ah, no, no me pierdo esta beba. Claro. Entonces agarraba y empezaba, de las 8 horas pasé a dormir 5 y me acostumbré y no tenía ningún problema para estar un poco más con mi hija. Claro, claro. Pero y bueno, y dormís hasta un poquito más tarde porque es tu trabajo. Que además, qué bien, lo de la pandemia me pasó también a mí cuando no estaba trabajando, que dormía más, mucho tiempo más. Bueno, pero antes de empezar a hablar tantas cosas que quiero preguntarte y que quiero que cuentes, te tengo que agradecer porque yo ayer volví a leer, yo lo había leído, me dice Maxi, que es mi memoria, me dice Cardassi, pero Carmen, yo te lo pasé, vos lo leíste. Es que después del COVID yo quedé medio como que se me fue un poquito la memoria y volví a tener memoria, gracias a Dios. Y ayer releí lo que vos pusiste como rezando, pidiendo por mí, me decías que yo iba a noquear el virus y así fue. Y nombrabas también a tu hija que yo amo, que vos sabés que amo a Sofía. Y creo que Sofía a mí. Sí. Y entonces me pusiste, vamos, claro. Leona. Vamos, Leona. Te lo agradezco de corazón. Te lo digo de entrada porque así después hablamos y nos divertimos un poco. No me quiero emocionar. Obvio. Gracias, Moria. No, sabía que ibas a noquear al virus. Sabía que es un virus que a algunas personas les pega muy mal. Muy mal. No solamente les saca el olfato, los voltea, los no diría, no me gusta la palabra envejecer, pero los saca del eje. Totalmente. Sí, los descentraliza. Perdés la memoria, desfocaliza. El oído y hasta la vista podés perder. Después se recupera con el tiempo. Obvio, bueno, ahora hablemos, obvio que sí, pero bueno. Hablemos de un año difícil. Te quiero decir que antes de... Bueno, me encanta que estás viva, mi amor. No hay nada que explicar porque estás gracias viva. Superaste todo. Superaste
el cáncer de tu hijo, superaste las de tu marido, superaste en el sentido de que vas procesando un duelo. Murió mi mamá lo de primero. Tu madre, bueno, no, todo el mundo pasó Anita. Por todo. Todo el mundo pasa por sus cosas. No soy la única. Pero bueno, han pasado. Lo que pasa es que a vos te vino una seguidilla que era como que estuvieras en un ring. Era ping, te mandaba. Caía, cosa, me levantaba, pan, otra vez. Sí, pero claro. Mira, me puse para vos una cosa nueva que encontré: dos ventiladores que tiene tres, ¿cómo se dice? Velocidades. Me muero. Y cuando cuando tengo calor me los pongo o se los pongo al que me maquilla. ¿No te encanta? Te voy a mandar uno de regalo. Es lo más. Es lo más. Es lo más. Ahora me lo voy a sacar. Los ventiladores debe ser lo más porque yo soy una mujer... Mira, yo no soy fóbica a nada, pero al calor me da pánico. No, me agarran ataques de calor y me da por... Me pongo frenética, me da como angustia porque me boludea. Yo igual. Despeja. ¿Vos sabés que me carga siempre? Nito Artaza me dice, ¡ay, son Moria! ¿Por qué? Porque pedís el aire acondicionado a cada rato. Es la única manera de laburar cuando no estaba en pandemia, pero, ¿no? Por favor, nosotros... Quiero decirle a la gente que nosotros no trabajamos de una manera normal. Yo no me quejo ni nada, pero en el escenario hace 50 grados de calor, claro. Porque a la temperatura habitual están los focos. Claro. Entonces, por más que tengas un aire acondicionado con filtro que viene ahora para todo este sistema sanitizado, necesitas un aire especial y una climatización especial en escena, porque los focos son como estar abajo de una cama solar. Total. Es muy duro. Pero bueno, todo eso se pasa porque nuestro trabajo es maravilloso. Te quiero decir que ya me levanté y desayuné con el polvo que me acompaña hace 5 años. Contame, Satial. Satial. Yo tengo un polvo que forma parte de mi vida, lo llevo en la cartera. A mí nunca me falta un polvo y el polvo Satial es lo más. Yo sé que vos te cuidás, pero eso ayuda a quemar grasas o elimina las calorías, ¿no? Algunas. Que 75% de carbohidratos de carbono te los elimina y bueno, yo fui de las que colonicé prácticamente, lo llevé un día al programa de Legrand y todo se pensaba que era un salero, digo no. Así que acompaña, me ayuda porque si quiero comer, por ejemplo, ahora que todavía que te traen pan dulces y todas esas cosas, me tomo unos matecitos que yo nunca compartí mate, o sea que tomo mate siempre individual. Muy bien. Y con un pedacito de pan dulce le meto el Satial a eso, a las pastas, a lo que sea. Claro. Bueno, me ayuda un poco y a mis 40 piletas diarias, a mi salud absoluta. Además creo que también haces cinta también haces. Cinta hago, o me gusta correr por el parque. Yo vivo en una reserva ecológica maravillosa, donde acá en Ituzaingó está todo muy cuidado, en Parque Leloaria hay un circuito aeróbico fabuloso y estás oxigenada, clorofilizada y me mando 40, 50 minutos también de... Me gusta ir a pasear por el parque, o sea, a caminar. Ese y la cinta la tengo de comodidad, si no puedo, porque la gente igual no te molesta acá, o sea, me conocen todos y me dicen, Moria, no te paran mucho para fotos porque... O me conocen y me dicen, después no te quiero molestar porque te freno la... somos todos la caminata. Escúchame, estás de físico como cuando tenías 20 años, 30 años. Cuando estabas en la revista, tenés un físico tal cual. Podés hacer de vedette otra vez, yo no digo ponchero porque ya está fuera de moda, pero podés ponerte, qué sé yo, una triquini. Y estás espléndida, Moria. Qué suerte, qué lindo que te mantenés tan bien. No, vos sabés que estoy haciendo ahora, en este cambio que hago, hablando de canales, que te veo súper orgánica, igual que a tu equipo, a Pampa y a Estefanía. A Pampa, yo digo a Pampito, le digo Pampo. Sí, Pampo, que lo quiero mucho. Yo también la quiero mucho, Juan. Es muy generosa, Moria, muy generosa. Sí, mi amor, te quiero. Y además me ha sacado cosas muy importantes también, Pampito. Sí. Te quiero decir que vengo, me estoy poniendo vestidos, como se me ocurrió hacer esa performance de que salgo y me visto detrás de... patas, como si fuera escénicamente. Haces las preguntas detrás de cámara. Sí, como... Te cambiás. Sí, detrás como y de un... Y me cambio en 40 segundos. Se te escucha en off, te seguís hablando. Claro, y ella se cambia. A ella le encanta eso, bien de revistas. En eso me estoy poniendo todos vestidos de hace 15 años, que me hizo Bataglia, que me hizo Jorge Ibáñez. Manuel González, hicieron... seguramente. ¿Cómo, mi amor? Manuel González te habrá hecho algunos de esos. Sí, Manuel González también, muchísimo. Me pongo todos vestidos de hace 15 años que no hay que hacerle ni un arreglo. En Brujas también. Perfecto. Y algunos me quedan grandes, contame. Moria, en Brujas también. ¿En Brujas no te pusiste un vestido? ¿El vestido que usabas en Brujas no era uno que ya habías usado en otras versiones?
Claro, el primer día, cuando reversionamos Brujas en esta nueva temporada que amo y que debutamos me la encantó, próxima semana. Moria, te quiero felicitar, ya te felicité. Me encantó esta nueva Brujas porque está actualizada, porque vos sos la bastonera, por supuesto. Me hiciste reír mucho más que la otra Brujas. La otra era más texto, era un poquito más dramática. Esta me sacó de los problemas. Es espectacular. De verdad, me sentí muy cómoda y muy feliz porque me reí mucho, mucho. Me hiciste reír, Moria. Y sí, está muy buena. Mira, y la incorporación, estamos las clásicas que somos Telma Viral. Mira qué nombre, es la Viral. La Nora. Viral es un placer tener un escenario. Cárpena y yo somos las clásicas y se incorporaron, gran incorporación de Sandra Mianovich y María Leal, que son dos bombas escénicas. Dos buenas actrices. Que han crecido, no, pero el crecimiento de Mianovich me impresiona, los tiempos, no es fácil adaptarse a una comedia que le hicimos como 2000 veces, claro. A ver si me estás entendiendo. Total. Y bueno, está muy buena porque es atemporal y a la gente le pasan cosas, se siente muy identificada y pasan cosas muy importantes. Y el miércoles estamos debutando. Bueno, yo como cábala, me volví a poner el primer día, la señora que está en casa me trajo, digo, tráigame los vestidos negros que encuentre, porque la ropa de Luisa es negra. Luisa es mi personaje. Traigan todos los negros, todos los de Piazza. Me traen de Piazza, me pongo el de Piazza de hace 30 años y me queda perfecto. Wow. Ah, es espectacular. Sí. Y lo bien que se conserva. No pude creer. Sí, bueno, me alegro. Mira, yo vamos a hacer como un jueguito y que ya que te tengo te aprovecho, mi querida Moria. Primero vamos a hablar de Steffi. Así después seguimos, te voy dando nombres. Steffi Berardi no es que empezó en este programa, viene haciendo muchas cosas, pero en este programa tuvo un salto gigante. Vos la destacaste la otra vez, está acá, está emocionada, anoche. Mi nena, Steffi. Decime qué opinas de ella, de la Berardi, como decís vos. Bueno, mira, de la Berardi, ¿qué puedo opinar? Yo no, realmente te digo una cosa, Estefanía, como no consumo de más. No me voy a hacer la que no ve tele, porque juro que me encanta la tele y lo que puedo veo. Sobre todo me interesan los programas de chisme de farándula. Me encanta porque me divierte, porque forma parte de lo mío y claro. Generalmente si uno tiene que hacer algún comentario, lo hace sabiendo lo que pasa. Claro. No te voy a decir que no me interesa, no tengo tiempo de verla. A vos no te tenía ni sabía que habías estado en combate, no sabía nada. Lo que sí que te empecé ahora, aunque no vi el programa, pero sé que lo están haciendo y que tienen gran éxito, lo empecé a verte en las redes. Empecé a verte con el caso Vicuña, que la sacaste con una moza de Córdoba. Sí, algo claro. Así fue. Se comió una carta de documento. Después empecé a verte en otras primicias y te nombran. Y entonces, como están a la mañana, supongo que serán de los primeros que pueden tener. Claro. También tiene la ventaja de ser primeros en tener cosas de primicias, eso también te ayuda, pero tenés que tener el rango y tenés que tener la audacia de meterte en vida ajena. ¿Por qué le pegan, Moria? ¿Por qué le pegan? ¿Por qué no la dejan avanzar? No entiendo. ¿Por qué le pegan tanto? Y porque está creciendo, es típico. Primero sos divina, che, qué divina esta piba que está creciendo. Después cuando crece y mete dos o tres primicias o algo, no, dice cualquiera, inventa, no reconoce el trabajo ajeno, pero va a tener que acostumbrarse, esto es nadar así. Un día estás en la ola, otro día bajas un poquito, haces la plancha, surfeás, buceás, vos seguís con lo tuyo y pirámide de vaselina, que no te entre nada. Bueno, nada, no, que no te entre nada. Y te resbale casi todo. Lo mismo le dijiste vos ayer. Gracias. Claro, ¿sabes qué pasa? Que si estás creciendo y estás focalizada y tenés mucha energía en que en vos misma te motivás con las cosas que haces y tu trabajo te está motivando, si todo el mundo, estás expuesta, todo el mundo puede decir cosas buenas, cosas malas, pero si te dejás vampirizar por los malos o los buenos, los buenos te halagan, pero que no te modifique bueno, ni lo mucho, ni lo bueno, ni lo malo. Que siga para adelante. Y de Pampito, ¿qué opinás? Ya tiene su carrera hecha, pero el Pampo es bravo. El Pampito es bravo y también tiene buena escuela, ha trabajado con mucha gente importante y además él ya tiene una cosa de indagar y de... Son buenos periodistas los dos. Bueno, vamos a hablar decime una cosa. Nosotros compartimos algún nombre. Ahí te encuentro comodísima en el programa y en el canal y me parece que es lo tuyo. Es el traje que te va, el guante que te va.
Claro. Decime, ¿compartimos algunos hombres nosotras dos? Yo no me acuerdo. Yo no, mira, yo lo que te voy a decir con respecto a Santiago. ¿Entendiste? No, compartimos, Santiago, digo, no al mismo tiempo. ¿Saliste con Santiago, Moria? No. No salió. No, lo que te voy a decir, que yo al principio no creía en la infidelidad de Santiago. Sí. Porque yo conviví con ellos y yo vi tan enamorado a ese hombre de esta mujer y los vi tan bien que nunca yo pensé. Jamás pensé que ese hombre te podía ser infiel. Con todo lo infiel que sabíamos que había sido él, que era un depredador. No lo creías, no creías la separación. No lo creías, pero no lo creía, no porque pensé que era un invento tuyo. No lo creía porque yo sentí el amor. Yo compartimos mucho tiempo. Vamos, mi amor, vos antes de hacerme un Eva Test, me dijo, estás embarazada. Ella compartió muchas cosas importantes en mi vida. Qué intuición. Vos me dijiste eso, estás embarazada. Re embarazada, me dijiste. Sí. Vos sabés que soy muy gurú. Yo te veo cara de embarazo. Te vi cara de embarazo y digo, estás embarazada. No puedo. ¿Qué no vas a poder? Tenés ahí. Ahora, ¿qué hígado, Moria, hígado con patitas? Vos hubieras perdonado. No, pero no creía en la infidelidad de Santiago porque yo vi el amor que te tenía. Me acuerdo que un día fuimos a comer a Fechoría, los cuatro. Y vos estabas, esa noche particularmente, sos muy bonita, pero esa noche estabas preciosa. Y él te corrió la silla porque era todo un caballero. Sí, y me acuerdo, dijo, qué hermosa que es mi mujer. Oh. Y yo digo, wow, Santiago, qué halago. Y te corrió la silla porque era muy caballero y me estaba muerto como de amor. Ahora, muerto. Moria, vos hubieras perdonado, como hizo Carmen, que ella siempre lo cuenta, que Santiago murió prácticamente en sus brazos. ¿Vos hubieras hecho lo mismo por un hombre que te fue infiel? Sí, yo creo que... La verdad es que yo no tengo tanto alma No me conecto con las enfermedades, me escapo. Sí. No es que sea una negadora. Pero voy a decir algo, perdóname que te interrumpa, pero con el padre de tu hija, Castiglione, al cual vos sabés que yo amo, siempre lo tengo en mi recuerdo, para mí está vivo porque siempre lo recuerdo, has hecho mucho por él cuando se enfermó, has hecho mucho. Estando separada hace mucho. Claro, pero hice mucho por él ayudando, no sé si ayudé. Yo estuve 8 años con el padre de mi hija, al cual elegí para tener un hijo, porque yo fui una primeriza ñosa, tuve a Sofía Gala casi a los 40, y yo lo tuve porque Mario me pidió. Desde el momento que me conoció, él me dijo que se había enamorado de mí, y yo no le pregunté nada de su hogar, yo no sabía si él estaba acá. Yo sabía que él tenía 2 hijos, pero no sabía si estaba separado, si estaba casado, tampoco yo le pregunté nada. No le pregunto al prontuario a un tipo si está casado, si está separado, nunca le pregunté nada. Por eso generalmente salí con hombres casados que no sabía que estaban separados. Y tampoco me importaba, o sea que no me importaba. Sexton creo que seguía viviendo con su mujer y yo nunca le pregunté nada. Él sabía todo de mi vida, pero yo no sabía nada de Moria, la... Un gran amor de Moria. Claro, y la pasé bomba, la pasé bomba. Pero de Castiglione, yo en realidad lo acompañé en su alcoholismo. Sí, porque... Cuando él empezó conmigo, tomaba, una copita de whisky. Después, tomaba una botella por día. Pero vos separás de él, Moria, y él siguió metido en el alcoholismo, digamos, Castiglione. Cuando vos separada. Y yo creo que sí. No, separado no sé, pero bueno, se volvió a casar, otra familia. ¿No? Tiene un hijo. Sí. Tiene Castiglione era un padre muy próspero. Sí. Tuvo a Raúl Ricardo, que es el ahijado de Alfonsín, que fue presidente, ¿no? Que era un gran admirador Castiglione de él, alfonsinista a muerte. Y bueno, le puso Raúl Ricardo al último hijo. Pero te quiero decir, yo en ese proceso de algo, nos peleábamos mucho. Hasta que Sofía tuvo 4 años, 3 años que decidimos separarnos. Nos peleamos nunca delante de Sofía. Teníamos discusiones intelectuales, porque el chabón era un intelectual. Total. Y yo soy un intelectual en otro packaging. Entonces leíamos libros y nos peleábamos por la posición frente a los libros o la lectura. Él leía diarios todos los días y él tenía una posición sobre determinadas cosas, yo tenía otra. Y la cuestión era pelea. O me combatía mucho él si veía una... Suponte que estábamos cenando y veía una película de Porcelio Olmedo y me decía, ¿cómo hiciste eso?
Digo, bueno, perdón, hice eso que es una maravilla, como vos hiciste una película con carrera, vos lo hiciste Shakespeare también. Claro. ¿Cómo hice eso? Gracias a eso, estás sentado en una silla en un departamento, en un piso de Libertador, gracias a eso tengo un Mercedes donde pones tu culo todos los días. Un día me rompió tanto las pelotas que estábamos por Avenida Libertador, en el Mercedes mío, manejando yo, él al lado, entonces me decía... No, porque vos tenés que hacer, empezar. Y estábamos haciendo revista. Era como que hacía revista y renegaba de la revista. Digo, escuchame una cosa, Castiglione, estás sentado en un Mercedes que me compré gracias a mostrar el culo y las tetas y la cabeza, porque nadie me tocó ni el culo ni las tetas. Te bajás ya. Porque el culo acá no lo ponés más, porque esto me lo compré haciendo revista. Déjame de romper las pelotas. Y en ese momento fue muy simbólico lo que pasó, porque en un momento pasan Leonor Manso y Patricio Contreras en un Citroën. Y digo, ahí está lo tuyo. Ahí está. Subite, capitalismo. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia. Déjame de romper las pelotas, ¿ok, baby? Moria. Venían de hacer Oscar Wilde. Y vos venías de hacer revista. Con un Mercedes. Ay, la, Moria. Está muy bien el ejemplo. Te quiero preguntar cortito si querés contestar y si no cambiamos de tema, porque recién el graf era lo que dijiste recién a Castillo. Y lo acompañé en el alcoholismo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue acompañar a una persona en el alcoholismo? Acompañarlo en realidad fue un proceso de duelo para ambos. Mirá, ahora que ella no toma alcohol. Vos no tomás alcohol. Claro, vamos a aclarar eso. Yo no tomo alcohol, ni una gota. No. Pero lo que te quiero decir es que, ¿cómo te puedo decir? Acompañar lo que es. Que me daba, lo acompañé en 8 años, los primeros años más o menos, pero me doy cuenta que todas esas discusiones, esa rabia, esa ira, estaba provocada por eso. Era un alcohólico que nunca balbuceó, nunca. Me decía Hugo Sofovich, que era muy amigo, y Celia, que salíamos mucho con ellos, que era el único tipo que conocía, que tomaba, y la voz era perfecta, la emisión. No lo veías deplorable. No, es que nunca borracho, ¿no? Nunca. Jamás. Tenía una cultura, Tota. Vamos a llamarlo cultura. De eso te enamoraste. Es una contracultura. La cultura y la inteligencia, de eso te enamoraste. No, pero ¿cómo te podía decir? Creo que nos habíamos estado... Te volvés, aunque no tomes alcohol, acompañándolo en eso le hacía daño, era medio tóxico, porque las discusiones que nos provocaba esa ira de él hacía que siempre tuviéramos en tensión. Era, Moria, era un gran celoso de tu carrera. De tu carrera ascendente, no, éxito, no, éxito. Pero escúchame, no, pero él me conoció, él me decía, andate con ellos siempre. ¿Y quién eran ellos? Era todo el que no era él. Ay, o sea, Dios mío. O sea, todo el tiempo me decía, está bien, vamos a hacer algo, hasta que un día dije, bueno, acá hay que, esto no va más, yo no quiero, nunca peleamos delante de Sofía, porque tampoco eran peleas como de bocho, era todo neuronal, ¿entendés? Entonces digo, no hay que pelear más, adelante de la... Pero la, bueno, hija, pero todo, digamos, yo sé que no, yo sé, la criaste bien, se crió bien. Separarnos primero, lo que te quiero decir es que quiero primero separarnos artísticamente. Sí. Digo, mira, vos vas a ser siempre el marido de Moria, aunque seas un genio. Claro. Esto claro. Lo tenés claro. Él le daba odio a eso. Entonces, hacete tu programa de televisión, total. Conseguí tu espacio, hacete tu bolo en un dramático. Bolo es... no es un bolo fecal, es un bolo actoral. Hacete un bolo, hacé algo bolo, vos solo. Un papelito en una comedia. Él le molestaba ser el marido de Moria. Le molestaba ser el marido claro. De Moria. Y siempre bueno, pero para cerrar así. Esta historia, te portaste muy bien con él, yo lo sé. No solamente porque era el papá de tu hija, sino porque amaste a ese hombre. Lo ayudé económicamente en el último tiempo. Las dos hicieron lo mismo, chica. Yo también. Las dos hicieron lo mismo. ¿Quién va a pagar todo esto? Dijo Santiago casi muriéndose. ¿Y quién va a pagar? La que pagó siempre. Carmen. Y me miró y lo miró a Fede y le dijo, ¿qué tengo que decir? Gracias, tenés que decir. Gracias, Carmen, me dijo Santiago. Somos los proveedores de nuestra familia. Somos los dealers afectivos, económicos. Somos los proveedores de todo. Que bueno, eso es lo que... Ahora, eso lo elegí yo, Moria, ¿cuántas cosas nos dijimos? Hablábamos de eso antes de que arranque. Tienen un Moria. Momento épico ustedes dos. Nosotros en la tele. Dijimos todo, de todo. en la mesa de Mirta. Pero nunca nos metimos en la vida privada de cada una. Nunca golpe bajo. Ni con los hijos, nunca. Ay, pero ¿te parece mostrar la pelea?
Es divina. No, no, pero mirá esta que te va a divertir. Es buenísima. Es la mesa de Mirta, que no la dejamos hablar. Esta es buena. La del papel higiénico. Tengo un físico bien adecuado, pese a tener 60 años. 90, 60, 90 no tengo, no, mi amor. ¿Qué? No voy a buscar el documento de identidad, pero no tengo. No sé si que tiene marcos, decís que tiene más. No, mi amor, sí. Perdóname, pero... ¿Cuántos años de carrera dijiste que tenías, mamá? 33. Y yo igual, pero que empezamos juntas. No, pero... mostraste papel? No, bueno, sí traje un papel para mostrar, a ver si me traen el papel que traje. ¿Qué es el papel? Acá traje esto. ¿Qué es esto? Gracias. ¿Papel higiénico? Sí, ya sé, pero ¿qué significa? Traje papeles, porque mostramos tantos papeles que yo muestro esto, como han sido tantas escatologías. Horrible un papel higiénico a la mesa. De parte de ustedes ha habido envidia y mala leche. Habla de mí, no hable de ustedes. No, no, de ustedes. Yo te hablo de todo tu elenco, pero porque me ha llegado todo tu elenco. Dos, no hablemos, pero bueno, hablo de quien quiero. O sea, no voy a hablar todo el tiempo de vos. No, involucremos a nadie más. No, no, yo involucro a quien se me antoja. Vos no me vas a dirigir a mí como tengo que hablar yo. Bueno, entonces, perdoname, estoy en una mesa para hablar de lo que se me encanta. ¿Cómo voy a estar nerviosa, mi amor? ¿Estás levantando el tono? No, mi amor, siempre levanto el tono. ¿Qué me estás haciendo? Yo hablo de vos para hacerme prensa. Yo no hablé de vos, me preguntaba la prensa. Ah, bueno, si no hablas de mí, entonces yo vivo en Sarajevo. Me preguntaban por vos. Que pero todo el tiempo, mira, guacha. Por Dios, créeme. Mirá, pero ¿cómo querés que esa la hincha? Con que te caiga la hincha. Pero todo se me cae de todo lo que pongo en una agujero se me cae. Tráeme un dibujo de Patoruzú. Y vos sos un patito con cuerpo de lavarropa. Nunca viene a razón. Somos para un dibujito animado. ¡Ay, me muero, Moria! Pero sabés que tenías razón, te habíamos faltado el respeto. En joda, pero en joda le faltamos el respeto. Nos a iba bien. Mira. La señora nos invitó para eso. Estaba chocha. En ese momento estaba orgasmeando. Se reía. ¿Qué programa le hicimos? Obvio. ¿Por qué te pensás que nos invita a la Legrand? Para que hablemos de para que se amiguen. Pero después fuimos a la terraza y a ella se le desabrochó el zapato. ¿Y vos me acomodaste un zapato? Yo me arrodillé y le arreglé el zapato porque se le había soltado como una tira, tenía miedo que se cayera. Y entonces, yo tenía un zapato de Gianfranco Ferré, estupendo, lleno de yo tenía una alpargata. Y Carmen, no, pero además ese día habían internado a tu hijo, algo había pasado. No, yo no quería contar, estaba totalmente difónica, ¿te acordás? Y no quería contarlo, y lo internaron a Fede y sacaron un tumor benigno, por suerte, medio como sobre piel, pero estaba Santiago en Buenos Aires, claro. Lo estaban operando y yo había dicho que iba a ir a la mesa, no podía faltar. Éramos las únicas dos invitadas. Sí, sí, sí. Y lo tuve que decir porque después te enteraste y a Moria se le llenan los ojos de lágrimas un poquitito cuando se emociona porque lo quiere mucho a Fede. Y bueno, con los hijos, ¿cómo no nos vamos a emocionar? ¿Son amigas después de todo lo que vivieron? Yo no podría... Yo creo que somos compañeras, grandes compañeras. Compañeras de la vida. Sí, sí. Amigas es el... Amigo es otra... O sea, en este no es que no hay amigos. No tenés posibilidad de compartir con un amigo todo. ¿Cómo hacemos con los horarios? Yo no la llamo a Carmen todos los días y ella me llama a mí. Pero nos llamamos de vez en cuando, ¿eh? Claro que sí, o nos hablamos, pero te quiero decir... Hay un compañerismo, claro. Y hay un conocimiento. Yo fui muy amiga de sus padres. Es verdad, es verdad. Muy mi amiga. Mamá la amaba, mi papá la adoraba. Claro, bueno, se peleaban... para mí Alfredo Barbieri, que siempre lo nombro, fue el mejor cómico con el cual yo trabajé en la revista. Un cómico de una ductilidad y una versatilidad única, que fonomímico extraordinario, bailaba, cantaba, zapateaba, imitaba... Y era el único hombre que te miraba a los ojos haciendo un sketch. O sea, no el único. También en Marrone tenía una cosa, aunque era picante. Pero él, hacíamos un sketch que contábamos con tu padre, que sacábamos 10 aplausos a telón abierto. Un sketch que dura 10 minutos, ¿no? 12 minutos. Qué bárbaro. Moría. Claro, los sketches antes eran pasos de comedia. O sea, toda una vida. Y debutó conmigo la señora y le regalé un vestido. Es verdad. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo. Claro, lo tiene todavía. No me entra, ¿no? Como ella que le entra todo el vestido. Pero un vestidito hermoso que hacía la platea. Sí, yo debuté y debuté con el vestido de Moria. Moria, te quería preguntar, porque el otro día se corrió información. ¿Te casaste otra vez? Ay, eso queremos ¿Te casaste saber. Con el Pato? Galvarini. Sí, o sea, simbólicamente hay un casamiento. Hicimos una unión entre los dos muy privada. Y bueno, se lo anunciamos a la familia. Los dos somos gente muy vivida y todo. Y bueno, estamos viviendo, nos estamos descubriendo. Estamos viviendo algo muy mágico y muy bueno con el
con Galvarini. Yo no le digo el pato porque me parece que, bueno, todo el mundo dice pato. Sí. Pato Galvarini es muy simpático, pero le digo Galvarini porque me parece que tiene un apellido. Yo digo, vos tenés el alma con la G. Es un alma con la G. Divino. ¿Y cómo fue la ceremonia esa presentación entre familias? ¿Cómo fue? No sé lo que nos puedas contar. Fue el otro día en el cumpleaños. Dijimos, che, ¿se casaron? Porque salió que se casaron. Y sí, nos casamos y se enteró toda la familia. ¿Y quién propuso? Pero, ¿quién tuvo la idea? Él enseguida. ¿Cómo él fue, enseguida, si lo puedes contar? ¿Te sorprendió? ¿Hizo algo romántico para preguntarte? Enseguida de salir, estábamos en una situación horizontal y de pronto sí, me mira y me dijo, ¿te querés casar? Y digo, bueno. ¡Qué lindo! ¿Y hubo anillo? ¿Hay anillo o no? No. Anillos tengo, no. ¿No querés? La alianza en este caso se lleva de otra manera con nuestra... Claro. Estamos conviviendo casi un poco. Ay, yo en la casa de él. Es la primera vez que me voy a una casa y me compran un cepillo de dientes. Claro. ¿Cómo? Es la primera vez que te veo irte porque... Yo fui a ver Brujas, sí, y entonces fuimos a comer a lo de la Casona del Nono, a la vuelta. Y ella me saluda y se va de la mano, yo no lo conozco a él, de un señor muy elegante, muy lindo hombre. Y yo te vi ir de la mano de un señor y eras un adolescente agarrando, sí, la mano de tu noviecito, sí, ¿viste? Total. Y yo dije, ¿cómo cambió la vida de una Moria? Tremendo. No, Moria, Moria sigue siendo Moria. Moria. Obvio que cambia la vida. Cambia la vida en el sentido que aprendí, yo tengo mi familia que adoro, pero no me veo demasiado con ellos, pero somos viven en La Pampa algunos, y mi familia más querida de acá, que son Castrinovo, Rudoni, los veo pocos, pero nos amamos, pero no somos de compartir. Claro. Ellos son una familia ensamblada y son muy de compartir. Si no es un sábado, es un domingo, y si no es cena en casa de... ¿Compartís mucho con Massa y Malena, Moria? ¿Compartís mucho con ellos? Mucho, sí. ¿Y qué te dicen? A Massa, yo compartí varias mesas con Massa y su mujer, porque son muy amigos de Farone, de Javier Farone. Y entonces tuve la suerte de compartir. Y después que la veo que se va de la mano, sí, me hizo una carita ella como diciendo, como un adolescente, me hizo así y con el ojito me mostró la mano, como se iba de la mano. Y yo digo, esta Moria enamorada, me muero. Sí, y al poco tiempo veo en las redes, te veo lavando platos, Moria. Lavando platos. Eso te sorprendió. Ese día, ¿sabes por qué? Ese día estaba con Alejandra Tarica, una amiga que vive que tiene el negocio a la vuelta de la casa de él, y me vino a ayudar, porque esos días él había tenido un problemita urinario, de uretra. Sí. Entonces no se podía mover. Y él termina de tomar un té y él mismo se va y se limpia la taza. Es un orden impresionante y una puditud impresionante. O sea, no aguanta... No, termina de tomar algo y se levanta él y lava él las cosas. Entonces ese día tenía un poco de problemita, porque estaba inflamado, había tenido una operación. Digo, no, dejá que lavo yo. Y entonces, no es que salió, dicen que salía con el agua que estaba cerrada, que la canilla no estaba cerrada. Yo ahorro el agua. Cuando yo abro la canilla, mientras se jabona el plato... Está cerrada. Claro, muy bien, mi mamá. Te saco una foto. Igual, Moria, no lavaste muchas veces los platos en tu vida. Es la primera vez, creo. Claro. Vos te dedicaste a otra cosa. Pero no hago nada en la casa. Solamente mi casa siempre la he disfrutado, pero no soy una mujer de... Amo el hogar, amo disfrutar mi casa y todo, pero amás a tus nietos, amás a tu hija. Pero para despedirte, te voy a hacer unas preguntas picantes, sí, y que me las vas a responder seguramente. Seguramente. ¿El amor y el sexo a esta edad, a nuestra edad, es diferente, es mejor? ¿Cómo es? ¿Cómo te puedo decir eso? No, es una pregunta humana, no es ni picante ni nada, es absolutamente... No, me meto en tu cama quizás preguntándote sobre el sexo. No, escúchame, por favor, soy la primera que muestra, siempre soy esto, la cámara es mi ecografía, este cuadrado televisivo siempre ha sido mi ecografía y mi radiografía, así que nada que ocultar. Es hermoso, es maravilloso porque es apasionado, es absolutamente, es apasionado, es hasta
hasta romántico, te diría que yo no tenía el romanticismo metido en mi vida. Ah, mira. Parece medio cache, medio cachudo. No, para nada esto. Decime, ¿la previa? No, no. ¿La previa es muy buena? La previa. Bueno, hay una previa muy buena y hay... hay, qué sé yo, hay de todo. Y hay también el descubrirse, porque cuando hay qué sé yo, de pronto yo lo veo a Galmarini como si fuera un adolescente, o sea, y lo estoy descubriendo, y él me está descubriendo vos. A mí. Está en un vos. Parque de diversiones y yo estoy entrando en una clase de historia, qué sé yo. Qué lindo. Seguramente este hombre debe ser pulcro, debe oler bien, debe tener buen aliento, porque sos tan hincha pelota con todo eso. La persona que está a tu lado tiene que estar limpia, no tiene que bostezar, no tiene que tener mal aliento. Sos una mujer tan pulcra que ese hombre debe ser así. Muy, por supuesto, le olor a menta en la boca, no fuma, bien. No toma alcohol, es pulcro, impecable, divino, impecable, es como un bebé, es un hombre, te voy a decir una cosa, tiene 79 años y no está gastado. ¡Qué bien! Me gusta ¡vamos! Esa frase. Todo nuevito, lo ha usado para lo que tenía que usar, pero no está gastado. Lo estoy gastando yo. Mi abuela le decía a mi papá, a tu amigo Alfredo Barbieri, que era tan amigo tuyo, me decía, mi abuela doña Rosario, le decía, cuidá la flauta que la serenata es larga, porque mi papá no paraba, ¿viste? Tu papá no paraba, tu papá era bravo, pero bravísimo. Divino, y la pulcritud de tu viejo nunca vi. También. Otro. Pero tu madre, mira, los zapatos eran como parecían los zapatos de las películas que le faltan campanitas y violines, sí, salían brillo impresionante. Las uñas hechas con brillo. Sí, las uñas y a la francesa, con un lapicito abajo. Sí, la French manicure, no podía acreditar. Las camisas con almidón, por favor. Gracias por recordarlo siempre. Moria, te tengo que agradecer esta charla de verdad, de amigas, con los chicos, además que sos tan generosa. En decir cosas tan lindas. Gracias. De los chicos que recién empiezan, porque por más que tengan su carrera, ya no es que es lo primero que hacen, pero recién empiezan, nosotros ya tenemos un carrerón hecho, y gracias por ser tan bondadosa, generosa con las cosas que decís. Te va bárbaro en el programa, te va a ir cada vez mejor. Estoy feliz de verte, chicos, en la tele. Déjenme decir que amo ese programa, quiero agradecer a Canal 9, me doy cuenta ahora que es mi casa, es mi hogar, claro. Ahí empecé todo. Y ahí lo estoy continuando. Y este programa también es impensado para mí. Yo quería empezar, la producción lo quiso empezar antes que terminar el año. Y para mí me pareció maravilloso empezar algo cuando todo el mundo termina. Estoy feliz. GM Producciones es una productora del carajo. Amo su gente, amo toda la mística grupal que hay. Amo estar todas las noches acompañándonos y que tenga semejante recepción. Y para mí también es como mi guante. Y debo decir que en esto, esta producción me ha guiado. Me ha guiado. Llegó en el momento, en el momento exacto. Las entrevistas y después son buenísimas. Las brujas queridas. Mi bruja, ¿verdad? Que amo. Y en abril voy a hacer Shakespeare, Julio César de Shakespeare, que me llamó Tellerman y la gente del San Martín, al cual agradezco, con Muscari, que ya lo hice, que maravilloso. Lo amo, que es Tomás. Así que, gente, todo... Te agradezco, Moria, porque te levantaste temprano, porque estás bella siempre, impecable, como cuando me salgo yo. Antes salía con gorra para hacer notas. Sacate esa gorra, peinate. Siempre la escucho. Con esa cara no tenés derecho a no mostrarla. ¿Y el pelo? ¿Cómo me decís que tengo el pelo? Que me quedé pelada con el COVID. Pasto. ¿Y qué tengo? Pasto, me dice. Te crece como pasto. Te quiero, Moria. Un beso enorme. Ana María Casanova. Besos a todos. Te amamos. Buen año que ya comenzó, en esta nueva era ya estamos en nuevo año. Así que aguante. Buen año. Te quiero. Qué linda nota. Un beso a Maxi Cardassi. Maxi Cardassi, me paro, mirá. ¿Cómo hace Mirta? Por Maxi Cardassi, sos un genio. Maxi, siempre nos da una mano a mí ni hablar y consejos. Y mirá, vas de la mano de Moria, por supuesto. Sí. Bueno, ¿querés comprar una casa, departamento o materiales para reformar tu casa? Con suministros de obras, todas las posibilidades se hacen realidad. Mirá. A la hora de elegir mis inversiones, yo confío en suministros de obra. El mejor precio de mercado en pozo y con financiación en la Argentina y en los Estados Unidos. Venta de materiales de obra de todo tipo y también hormigón elaborado, canje por metro cuadrado. Estamos en todas las redes sociales. Yo ya elegí. Sumate vos también. Quiero agradecer.
agradecerle a Dani Vila y a Ricardo Pal por esta maravillosa canción. Fuerte, fuerte, fuerte. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Para reírnos. Todas las mañanas hago, no un esfuerzo, lo hago con ganas para que te rías, para que seas feliz. Y estoy con Julio González, por eso recién hablábamos de eso, ¿no? La felicidad, sí, la tranquilidad. Sí, sí, Carmencita. Dale, dale. No sé si es un consejo, pero da esas palabras tuyas, sí, de amor y paz. Mira, yo creo que todo... Sabemos que Julio González es de Oralí, que todo lo que cocinamos es Oralí, que él es un gran solidario, que estamos por pancita llena, que estamos para combatir el hambre de los niños y de las familias. Y en estos momentos tan sensibles del año que se está terminando, yo quiero decir dos palabras. Diga. Dos palabras que van a estar, la mayoría de las personas espirituales del mundo van a estar de acuerdo, que tanto la palabra perdón como la palabra gracias tienen el poder de armonizar con el universo, con todo lo que vibra. Y la verdad que quiero pedir perdón en nombre de una generación que todavía no, porque somos positivos, todavía no encontró la solución para el medio ambiente en el planeta, que es tan necesario. Terrible, sí. Y se nos van venciendo hemos los plazos. Hemos castigado. Se nos están venciendo los plazos. Los seres humanos hemos castigado al medio ambiente. Y por otro lado no encontramos la solución para el hambre. Para el hambre. En el mundo entero es. Sí, sí. Nosotros que estamos grandes y que representamos de alguna manera esta generación, a lo mejor con distintas responsabilidades, porque sí, cada uno desde su lugar y desde donde pudo hacer, creo que nos debemos esa asignatura. O sea, apostar a terminar con el hambre y sobre todo en un país productor de alimentos. Que cuando decimos que la ley y el proyecto Pancita Llena tiene que ser obligatorio, lo decimos porque los que colaboramos somos siempre los mismos. Voluntario ya es. Por eso vamos en nombre de una ley. Porque los que colaboramos, la empresa que colabora, el carnicero, el panadero, es siempre el mismo. Lo va a hacer con gusto, no se va a sentir obligado a nadie, está, porque es otro impuesto más, piensan. Pero después lo recuperan por ganancias, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Después de 2 años. ¡Ay, vino Raviolito! ¿Qué me trae? Me ¡Ay, sí, yo estaba celosa! Y la palabra sí, gracias. Sí, contándome. Y sí, la palabra gracias tiene que ver con esto. Dice, mirá lo que dice. Tiene que dice, ver. Dice, gracias, Carmen. La gratitud pasó a ser una virtud, cosa que no debería ser. Gracias tenemos que decir siempre. Y 3 veces, gracias, gracias, gracias. Sí, gracias siempre. Es la otra palabra que faltaba. Gracias. Gracias, Carmen, por acompañarnos durante todo este año. Este año que pasa, que fue muy difícil. Y el que vendrá, que va a ser mucho mejor. ¿Vamos sí, a intentarlo? Sí, sí, seguro que sí. Gracias en nombre tuyo a los más de 100 artistas que nos acompañaron verdad, en el proyecto Pancita Llena. Pero vos te mereces el raviolito dorado. Gracias, gracias, por gracias. Este espacio que nos de verdad, diste. Muchas gracias. Así que. Y vamos a brindar ¿qué por te Pancitas parece Llenas, ¿eh? Que sea ley. Que sea. Sea. Gracias, Julio. Muchas gracias. Me lo llevo para brindar allá. Me están esperando los chicos. Me voy a la cocina. Vamos a la cocina. Vengo, vengo. Vamos a la cocina. Rápido, rápido. Que se nos va el programa. Tenemos que decirle a la gente que sea feliz. Que inténtelo por lo menos. Y los que están solitos en su casa, brindar muy bien. Vos no vas a brindar porque seguís cocinando. Mirá lo que son. Mirá lo que son los de los postres. Ay, ¿de qué? ¿Cómo se llama este postre? Postre borracho. Borracho. Dos más. Bueno, vamos a volver con Mañanísima, por supuesto, el lunes 3 de enero. Pero les quiero desear una noche en paz, con salud primero, con tranquilidad. Si estás sola o solo, no es una tristeza esa cosa de ir a pasarla solo. Ay, que le da tristeza a todo el mundo. Recién Julio me invitó a su casa. No, voy a estar rezando por la gente que está enferma, por la gente que necesita para vivir. Voy a estar agradeciendo que estoy viva, que mi hijo está sano y que todos mis amigos están bien. Y los que no están bien, estaré rezando para que se mejoren. Y les deseo lo mejor, chicos. Ustedes son grandes. Igualmente. Son jovencitos, pero son grandes. Son grandes porque tienen un corazón inmenso. Son respetuosos. Yo soy una señora grande. Me emociono decirlo. Me encanta compartir con ustedes este programa. Con todos ustedes. Con Farfán y hablar. Coco Fernández, te adoro. Gracias por pensar en mí, por este programa. No me quiero ir nunca más. Va a ser difícil que me saquen. Me van a tener que mandar varias cartas de documentos. Los quiero, los camas. Los amo, amo el control, amo a toda la gente de limpieza, la gente que me saluda cuando entro, la gente que está en la entrada.
amo este lugar, Ciudad Magazine. Gracias y un buen año. Ay, gracias a vos, Carmen, de verdad, porque sos muy generosa. Creo que con Steffi compartimos el placer que es laburar con vos. Y no te lo decimos de chupamedia, ni mucho menos, claro, sé que no. Sino que realmente tenés una cosa, siempre lo digo cuando preguntan, una cosa maternal con todos. Es espectacular y es un placer laburar con vos. Gracias, no, gracias, gracias. Chiquita. Y contémosle a la gente también que en enero arrancamos más temprano. Ay, sí, está... media hora más. 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Acá. Eso. Hasta las 12. Feliz año para todos. Vamos a brindar con la gente así, 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 así. Sean felices, brindan, aunque sean con agua, pero hay que brindar porque estamos vivos. Estamos vivos. Feliz año. Feliz año. Un beso enorme. Hasta el lunes 3. Como siempre.